Pero lo que nosotros encontramos en algunos casos es que algunos particulares o simpatizantes o militantes de algunos partidos políticos confunden este proceso de acompañamiento colectivo y lo convierten en un asunto como de presión, ¿sí? Y tuvimos algunos casos muy lamentables, como el caso de la Comisión 01 en Matehuala, donde la presión terminó convirtiéndose en agresión en algunos casos. Se nos mencionaron, por ejemplo, casos en la Comisión de Salinas, en el Comité Municipal de San Luis Potosí, y en algunos otros casos en donde se rompieron, a veces sutilmente, a veces no, estas barreras del acompañamiento y en algunos casos muy contados terminó entorpeciéndose el trabajo de la autoridad electoral. Quisiéramos ser muy claros en este sentido. No solo porque el lineamiento así lo establece, sino que nosotros necesitamos de este acompañamiento de los partidos políticos, porque son los que le dan certeza a este procedimiento. Pero esto implica también la responsabilidad de los representantes, primero para que conozcan y entiendan sobre qué va este procedimiento.